tardes. Bueno, pues muchas gracias por acudir esta tarde a esta presentación que tiene lugar aquí en la FNAC del Parque Principado. Agradecer a toda la gente que está por aquí la oportunidad de presentar este nuevo libro aquí en esta casa, que es un placer siempre. Y bueno, pues espero que lo paséis muy bien en esta pequeña presentación en la que voy a tratar de daros a conocer un poco lo que es el mundo de Kingdom Hearts, esta saga de videojuegos tan querida, tan exitosa, y que bueno, pues hemos tratado de plasmar en un libro que cuente y que detalle un poquito pues todo lo que deja de ser esta saga, ¿vale? Yo soy Miguel Martínez, soy uno de los autores de este libro. Me acompaña a la mesa Darío Abad, que es colaborador también, coautor conmigo de varias partes del libro. Y bueno, pues espero que esta tarde sea lo más agradable, lo más entretenida y que conozcáis un poquito más de la saga. Deciros que bueno, pues esta charla, esta presentación se emitirá en esa Asturias Televisión próximamente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que tenemos también un canal, un nuevo programa de televisión que se va a presentar en breve y que también tiene nuestros Facebook, nuestras redes sociales, que nos podéis visitar, que es La Caja de Pandora. Y bueno, pues espero que nos visitéis. Cuando acabe esta presentación, habrá una pequeña entrevista que también será emitida en el programa y la haremos aquí en mi compañero Darío, ¿vale? Y sin más dilación, pues si os parece, vamos a comenzar. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Aquí estamos, compañero de aventuras, claro que sí. Y vamos a hablar un poquito de este libro. Este libro que, como veis, bueno, pues es un libro dedicado a la saga de videojuegos Kingdom Hearts. Una saga de videojuegos que, bueno, pues ya data ya de principios de la década del 2000, 2001, 2002, y el cual se nos presentó en su día como una propuesta atrevida, bastante divertida, que era unir los mundos de una saga de videojuegos tan conocida como Final Fantasy con el universo, vasto universo, de pues una franquicia o un mundo tan conocido como es los mundos, valga la redundancia, de Disney, ¿vale? Y lo que a priori parecía una propuesta un tanto arriesgada, un tanto rara, un tanto complicada, porque ya me diréis a mí, el mezclar personajes, entre comillas, serios, con ese tipo de personajes más cómicos, más caricaturescos de Disney, pues parecía una misión un poquito compleja, ¿no? Una misión un poco difícil de encajar. Sin embargo, el resultado fue muy positivo y los propios desarrolladores fueron conscientes del éxito que esta saga iba a tener, que este juego, el primer juego sobre todo, iba a tener, y sus correspondientes secuelas, el éxito que se consiguió. Entonces, os voy a explicar un poquito, si os parece, de qué va el libro. El libro lo hemos estructurado en 5 capítulos y a través de los mismos lo que vamos haciendo es explicar un poco la saga a toda la gente, tanto narrativamente, tanto para la gente que conoce la saga y que es conocedora de los videojuegos, como para aquellos que no conocen la saga o que no han tenido contacto alguno con ella. De manera que, tratando de quitar los menos spoilers posibles para que los nuevos jugadores puedan conocer, animarse a conocer esta saga, sí que también lo hacemos con algún contenido para que la gente, los que sí jugaron a la saga y conocen el videojuego, también tengan algo de lectura en la que poder dar. No hay ningún programa, o sea, ningún libro en España que tenga ahora mismo publicado nada sobre Kingdom Hearts. Este es el primer libro que hacemos y por lo tanto es para nosotros un orgullo, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a empezar, Darío, por el primer capítulo, ¿vale? El primer capítulo que lo hemos llamado Una Gran Saga. En este primer capítulo, evidentemente, lo que trazamos en él, o lo que hacemos, lo que contamos, es un poco explicar de dónde viene esta saga. ¿Cuándo comienza esta saga? ¿Por qué comienza esta saga? Y todo lo que a continuación nos ha ido dejando, repasando todos los juegos, que son muchos. Ahí. Añade un poquito más. Bueno, es que lo explicas demasiado bien todo. Ah. Pero sí, bueno, como bien explicó Miguel, este juego, pues, o saga de juegos en principio, iba a ser solo un juego, pero si no tenía éxito, se iba a quedar ahí. Por suerte, tuvo mucho éxito y se creó una saga de juegos impresionante. Pues es mezclar un universo de Disney, que ahora mismo está metido en todo Disney, a mí me encanta, con personajes de Square Enix como Final Fantasy. Entonces, esta mezcla era rara, muy rara, pero resultó ser una obra maestra,
es como cuando los polos opuestos se atraen, pues es que esto es lo mismo. Se atrajo de una manera que fue increíble y, bueno, pues así nació el éxito de esta saga. En esta primera, ya os digo, en este primer capítulo lo que pretendemos es eso, dar a conocer un poquito toda la producción del juego y toda la historia de cada uno de los títulos que han ido saliendo. Tanto el primero y original para la PlayStation, para PlayStation 2, como todos los siguientes, las siguientes entregas que fueron saliendo en diferentes consolas, lo cual supuso un problema para la propia compañía, dado que todas las secuelas, spin-offs, precuelas o juegos derivados de Kingdom Hearts salían en diferentes plataformas, lo que hacía imposible seguir la historia, una historia que tiene como ya de por sí bastante complicada. Jugar en una Play 2, pero luego tener que continuar en la Game Boy Advance, para luego tener que continuar en la PSP, para luego tener que continuar en la DS, para luego tener que continuar en otra... Era una locura. No había manera de poder cohesionar. O tenías todas las consolas y jugabas a todos los juegos en cada una de ellas, o no podías enterarte de la misa a la media. Por eso después sacaron las remasterizaciones en un mismo juego para Xbox, para PlayStation, donde se reúnen en un mismo paquete, en una misma edición, todos los juegos, ¿no? Pero aquí comentamos cosas muy curiosas. Por ejemplo, lo que decía Darío es cierto, era un juego que no apostaban tampoco por... No era un juego que se esperase una grandísima acogida por parte de los propios desarrolladores. Esta era una idea cuando Tetsuya Nomura cogieron, bueno, pues el equipo de Tetsuya Nomura decidieron centrarse en esta nueva propuesta. Desarrollaron un juego, como decimos, atrevido, donde mezclaban estos personajes. Pero presentaron algo que yo creo que ni ellos mismos fueron conscientes de lo que hicieron, que fue presentar un sistema de juego, un sistema de combate, un sistema de manejo, por decirlo de alguna manera, de control, del que luego bebieron un montón de juegos a continuación. Kingdom Hearts fue pionero en ese sentido, metió o incorporó unos nuevos elementos de combate y de sistema de juego a la mecánica clásica de los viejos juegos de rol. El poder utilizar en tiempo real los diferentes comandos normalmente que se hacen por turnos, poder con secuencias cinemáticas a la vez que estás jugando el mismo juego que el muñeco invoque, todo ese tipo de sistema de juego fue uno de los elementos, creo yo, que hicieron que el juego fuese más atractivo. Y de hecho, muchos posteriormente adaptaron ese juego y los mismos Final Fantasy 13, 15, etc. beben muchísimo de ese sistema de juego, dejando atrás el sistema de combate de turnos que normalmente tenían, ¿no? Entonces, prácticamente en este primer capítulo repasamos todos los juegos de Kingdom Hearts que ha habido, incluso los del teléfono móvil, incluso los de plataformas para PC y demás, y lo repasamos desde el punto de vista ese, que la gente conozca cómo se creó, que la gente sepa de qué va un poquito cada uno de los juegos, pero tampoco sin desgranar mucho la trama en sí, ¿no? También destacar el aspecto sonoro de este juego, de una de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado nunca. Es un juego que a mí personalmente, a lo mejor me pongo muy de aquella manera, pero a mí personalmente es un juego que cuando te pones a jugar a él, y eso os puedo garantizar que mucha de la gente a la que coge por primera vez el juego y se pone a jugar y me dice, tenías razón, es un juego que transmite como magia. No sé qué es lo que hace ese juego que a lo mejor no te gusta, a lo mejor dices al final, como pasó con el 3, ah, podría haber sido mejor, pero te transmite emociones, sentimientos, magia, estás jugando y te presta, disfrutas con él, te emociona, porque la música, el carisma de los personajes, el hecho de que este también esa caricaturesca fórmula que tiene Disney de presentar a los personajes súper deformes y tal, hacen que sea muy chulo. Y el apartado sonoro es bestial, es una maravilla. Los temas son maravillosos, unas BGMs, unos temas instrumentales magníficos y el tema cantado es una pasada, ¿no? Y eso es versión, que hay versión japonesa, versión inglesa, cantada por la misma cantante. La versión no la misma cantante, claro, porque eso es increíble. Como ya sabéis, en Disney no es la misma cantante la de Frozen en Latinoamérica que en España que en la versión original. Pues aquí sí, aquí la misma cantante japonesa versionó las versiones todas. Ese es el primer capítulo del libro, en el que nos centramos en contar un poquito la producción, la historia y un poco esa parte que hay detrás del desarrollo de los juegos, que como digo, desde el primero, la PlayStation 2, hasta la actualidad, bueno, hasta Kingdom Hearts 3, porque el libro ya, evidentemente, todo lo que son la PlayStation 2, habrá que actualizarlo, ¿no?
Y vamos con la que sería el segundo capítulo, ya nos metemos un poco más en materia, es el vasto universo de los mundos. Aquí tenemos en este capítulo un capítulo extenso en el cual contamos un poquito todos los mundos que aparecen en el juego, los mundos de las películas Disney, los mundos originales, y contamos un poco para que la gente conozca también la, digamos, mitología, por decirlo de alguna manera, de Kingdom Hearts, ¿no? Cómo existen tres reinos, por decirlo de alguna manera, el reino de la luz, el reino de la oscuridad, y el reino, vamos a decir, intermedio, entre la gente e intermedio. Entre la luz y la oscuridad. El reino de la oscuridad, que es el reino de la luz, perdón, bueno, pues es donde están todos los mundos, está el rey de Oz, están todos los mundos que conocemos y todas estas cosas. Luego está el reino de la oscuridad, donde está simplemente un sitio oscuro, lleno de metal, donde todo es oscuridad y se más sitio. Y luego el intermedio, donde está mundos como la ciudad del paso, como otros mundos que están ahí, que ni están en el de la luz ni en la luz, sino que son como un baluarte entre medio camino entre la oscuridad y la luz, ¿no? Entonces, aquí contamos un poquito de todos. Pues imaginaos, por ejemplo, aquí veis en las imágenes Pesadientes de Navidad, la Tierra de Dragones de Mulan, las praderas del Rey León. Lo que hacemos es contar un poquito por qué están ahí y de qué manera influyen en el juego. Además, hay mundos preciosos, son muy guapos de ver, es un juego muy visual. Es un juego que cuando te pones a jugar a él, visites el mundo que visites, acabas maravillado, porque es muy bonito. Por ejemplo, se transforman cuando visitas el reino del mundo de la sirenita o el mundo del Rey León, los personajes adquieren la forma de los personajes de la película, y es algo muy, muy chulo que hemos querido tocar un poquito aquí. ¿Qué mundos te molan a ti más, Darío, de todos estos que hemos visto? Yo soy un nostálgico de Disney de cuando era pequeño, entonces a mí los clásicos, como es el Rey León, Aladdin o incluso Mulan, son los que más me gustan. Pero es por nostalgia. Yo cuando jugué por primera vez al primer juego de Kingdom Hearts, que no entras en un mundo de Disney puro hasta el tercer mundo. Efectivamente, porque además hay que decir que el Kingdom Hearts hay que darle una oportunidad, porque al principio es un truño, ¿eh? Un poco es media hora de juego, la primera media hora hay que darle una oportunidad, ¿eh? Y claro, el primero es el Alicia en el País de las Maravillas, que no era de mis películas más tal, pero ya ahí ya estás enganchado. Pero luego cuando vas al mundo de Hércules y ya es más pequeño, es una pasada. Y ahí yo le dije, esto es una maravilla. Eso es una maravilla. Y luego, bueno, ya entras en otros mundos como Tarzán, en la selva de Tarzán, y vamos, hay un montón de mundos. En el uno ya te lleva bastante por los mundos, pero luego ya más extenso, un monstruo, cuando no te lo esperas, que te engulle la gallina de Pinocho, y es que es increíble. A mí me gustan todos, pero más los clásicos. Lo bonito que tiene es que también lo comentamos, es que se ha conseguido cohesionar todos los mundos de forma que quede una historia muy creíble. Imaginaros, os lo resumo para que tampoco sea mucho rollo, pero imaginaros que es, además del planeta Tierra o nuestro mundo, el que estamos aquí, en el espacio, existieran diferentes mundos y cada mundo no es consciente o conocedor de que hay otros mundos. Por lo tanto, están separados, cada uno vive en su propio mundo, su propia historia, su propia aventura. Y existen unos personajes, que son los portas del juego, que pueden ir de mundo en mundo, sin contar, evidentemente, en cada mundo que existen otros. Entonces, bueno, pues vas visitando los diferentes mundos. Esa es la premisa que tiene el juego, sobre todo. Presentar un montón de mundos inconectados, que no están conectados entre sí, pero que forman parte de un todo que la oscuridad o los malos del juego pretenden destruir o apoderarse de ello. Básicamente un resumen muy, muy, muy resumen. Y además los protagonistas, o el protagonista en sí, que es el que no sabía que podía ni haber más mundos, vivía en un mundo muy pequeño y su sueño era visitar más mundos y no quedarse en un mundo tan pequeño. Entonces, por ciertas razones, si lo cuento, pues estoy diciendo un poco spoiler, pues tiene la posibilidad y se envuelve en una aventura por todos los mundos. Entonces, es como él va cumpliendo su sueño. Está muy guapo porque, para que no lo conozca,
hay un personaje, lo que se refiere a los personajes originales, que son creados para el juego, y después están los personajes Disney que lo acompañan. Por ejemplo, Donald y Goofy son los escuderos de Sora, que es el protagonista. Donald es un mago, Goofy es un guerrero, son los protectores del rey del reino de la luz, que es Mickey Mouse, que es el rey de todos los reinos, el conocedor del reino de la luz, vamos, de todos los mundos, ¿no? Y a partir de ahí es muy simpático ir con Donald o con Goofy, o en ocasiones con otros personajes de las películas como Elsa, Frozen, o con Jack Skellington, o con Simba, ir jugando con ellos, que te acompañan, e ir participando en las aventuras. Muy chulo, está muy bien combinado, y eso es algo que hicieron muy bien, y consiguieron enganchar a los que, como yo, no dábamos por el juego ni un duro. Yo recuerdo cuando salió el primer juego, en el que yo esto no lo veía. Yo soy muy fan de los Final Fantasy, y decía, ah, ¿cómo van a juntar el mundo Disney con Final Fantasy? Va a salir un bodrio. Y sin embargo, le di una oportunidad al final en una tienda de un amigo mío, cuando se alquilaban todavía cosas en las tiendas, claro. Y ya en el momento me costó, ¿eh? Porque lo que os digo, los 20 primeros minutos hay que echar ahí, ¿eh? Hay que echar ahí porque, bueno, con lo nuevo no, porque la remasterización ya lo hicieron lo mejor. Pero aquello de bajar los mundos, la oscuridad, la isla. Ahora ya, cuando Donald entra por aquella puerta pequeñita, me parecía que era el castillo una puerta grande, y entra por aquella puerta pequeñita con la marcha de Disney, en ese momento ya supe que ese juego era grande. Pues eso es lo que tenemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 repasamos todos los mundos, todas las películas Disney, todos los mundos del juego, la mitología que hay en el juego, los reinos, para que todo el mundo sepa un poquito a la hora de meterse a jugar qué es lo que se va a encontrar y sepa que no hay nada inconexo, que todo tiene su explicación y que está bien explicado. Luego la historia es otra, eso es otra cosa. Lo hemos llamado Entendiendo Kingdom Hearts. ¿Y por qué lo hemos llamado así? Porque bueno, Kingdom Hearts, si hay algo por lo que se le ha criticado, es por la complejidad o la dificultad para entender la historia. Una historia que desde que en el primer juego era muy simple, era muy básica, que jugaba como si fuera un cuento de hadas, con la idea de coger protector de la luz, una llave espada, cerrar las cerraduras para evitar que la oscuridad se comiera los mundos, etc. Pero claro, debido al éxito, debido a todo esto que se generó, debido a, en fin, todo lo que el juego desarrolló y a los fans les encantó, pues Tetsuya Nomura, su equipo y su mente decidieron seguir adelante y fueron enrevesando la historia, yo creo que ellos mismos, sin llegar a tener muy claro por dónde iban a ir los derroteros, hasta el punto de que era un caos entender la historia. Nos encontrábamos con el protagonista, que a su vez nos presentaban las figuras de los sin corazón, que eran otra réplica. Teníamos los incorpóreos, que eran otra réplica también nacida del sin corazón del personaje de tal. Y empezaron a enrevesar mucho la historia, con clones, con contenedores, como llamaban a gente que tenía que introducirse dentro de otra gente, dos corazones. Empezaron a enrevesar mucho la historia y se hizo muy difícil de gestionar. Porque es la primera vez que te presentan una historia, te meten unos vídeos y tienes que tú más o menos intuir lo que va a pasar, ¿no? Esto sumado a lo que os decía antes, que si jugabas el primero en la PlayStation 2 y tenías que jugar a continuación en la Nintendo 3DS, era una faena, porque no podías seguir la historia. Claro, tú te comprabas el Kingdom Hearts 2 en PlayStation, que se supone que continuaba del primero, pero no. Te has comido un juego que estaba en la Game Boy Advance y te empiezas en el Kingdom Hearts 2, que acabas loco porque dices, ¿quién es este personaje? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está...? Porque no has jugado ese juego. Eso, todo eso le pasó factura a la saga. Y a partir de ahí, bueno, pues fueron saliendo sucedáneos de juegos que la verdad son muy buenos. El Beat by Sleep es otro de los juegos que muy bueno, pero que ayudaron a enrevesar más la historia, presentando personajes, el pasado, a Xehanort, a Aquaterra, tal. En fin, es una historia muy difícil de seguir. Y de verdad, creedme, que aunque los juguéis todos por orden, aunque los hayáis jugado poquito a poco, es una historia que o la seguís muy bien y os centráis muy bien en ella, o es complicada de entender. Por eso, en el tercer capítulo, hemos intentado explicar, de forma que la gente lo entienda, los puntos más complicados de la historia y ordenarla cronológicamente para que a la hora de jugar sepas qué personajes salen y qué personajes no salen y todas estas cosas. Aparecen muchas veces encapuchados. Nunca sabes quién es. Siempre te queda esa cosa como de, fin, puedes guiarte por la voz, pero nunca sabes si ese encapuchado es uno, si es otro, qué hace ahí, por qué ha ido ese momento hasta ahí.
ese tipo de cosas, ¿no? Entonces en el capítulo 3 explicamos un poquito todo esto. ¿A ti la historia de Darío qué te parece? Pues que... A mí al principio, como bien sabes, yo empecé con el 1, que me lo compraron mis padres en plan, mira, estos juegos son el nuevo. Yo pedí esos juegos a mis padres porque en el anuncio de la tele aparecía la canción Simple and Clean y me encantaba esa canción. Digo, pues era muy épico ese anuncio. Yo veía a un tío con una llave gigante en la mano y con esa canción. Digo, yo, tío, yo juego a esos juegos. Padre, ¿cómo era? Para darle una oportunidad, claro, empieces. Nada más empezar te aparece que tienes que elegir una espada, un escudo o un cetro. Pero tienes que renunciar a una de las tres cosas, ya había que pensar. Claro, con mis 10, 11 años, ahí pensando, bueno, anda, venga. Y digo, voy a dar una oportunidad. Cuando acabé ese juego, digo, bueno, vale, bien. Que eran muchísimas cosas que no entendía, pero bueno, tenía 11 años, jugaba a otro juego y ya está. Salió el 2, y dije, hostia, el 2, hay que jugarlo también. Claro, como bien dijo Miguel, llegas al 2 y no tienes ni idea de ni el protagonista, ni quién es, ni nada. Hasta la mitad del juego casi que ya te enteras, ah, claro, porque pasó eso. Pero yo al de la Game Boy Advance no había jugado, claro. Series of Memories. Series of Memories, que luego salió para pedidos también, pero en Japón. Aquí no nos lo trajeron. Así que, mal. Y bueno, pero sí que fui... Ya un poco más mayor, con mis 17, 18 años, ya fui, hostia, pues voy a jugar a esto, en plan, vamos a ver qué pasó aquí, qué pasó allí, hasta que me obsesioné con este juego, con esta saga, de una manera que lo quería saber todo, y así es que casi me la estudié por completo la saga y fui a jugar a todos los juegos. Pero a mí me parece una obra maestra. Sí que es verdad que yo hubiera hecho las cosas de diferente manera y lo hubiera cambiado todo y hubiera metido menos lío. Porque claro, salía un juego que no era el siguiente, a lo mejor era el anterior y luego el siguiente, pero del anterior también. Pero bueno, en sí, a mí me parece una obra maestra esta saga. Demasiado larga, muchos años, de por medio, pero no larga. Sí, bueno, ahí la longitud ya sabes. Tetsuya Nomura lo cogieron hasta todo, creo que en Square no había nadie más que él, entonces que si el Final, que si esto, que si lo otro, entonces él, pues bueno, dejando, y se nota en el Kingdom Hearts 3, en la tercera entrega, que hay como un esfuerzo bastante pronunciado en los primeros mundos y al final del juego parece como que se mermó un poco eso, ¿no? En este caso, yo por ejemplo, Kingdom Hearts, cuando lo conocí, yo atravesaba una etapa muy mala, y fue el juego que bueno, pues me animó, ¿no? Era un chavalete, como es tío, que tenía 13, 14 años y me animó mucho. Curiosidades de la vida, cuando salió el Kingdom Hearts 3 también estaba atravesando una etapa muy mala, pero, y volvió otra vez a ser un juego que de alguna manera estuvo ahí para levantarme el ánimo, ¿no? Entonces, la historia es una historia muy bonita, los personajes son personajes todos muy carismáticos. Y el hecho de que los personajes Disney hayan conseguido entrar también en esa trama tiene mérito, independientemente de que luego, y esto es así, es verdad y lo vais a dar cuenta, si jugáis al juego, os va a costar cogerle la historia, os va a costar, sobre todo en el momento en el que empiezan a salir los incorpóreos, en el que empiezan a salir los diferentes miembros de la organización 13, Xehanort y todas estas cosas. Pero bueno, se puede entender bien si lo vas con una película de Abrams o con una película de Lindelof. Tienes que ir poco a poco encajando las piezas y tú mismo ir uniendo la poca información que tienes. Y ya si lees el libro lo entiendes seguro. Evidentemente nosotros en el libro queremos que la gente entienda todo, ¿no? Eso es. Capítulo 4 es un poquito más de lo mismo, pero más centrado en lo que nos gusta muchísimo, que es los personajes. Aquí nos centramos en dar a conocer cada personaje, un poquito su vida, un poquito sus obras, sus logros, sus habilidades, sus armas y de dónde provienen. Los personajes de Final Fantasy, los personajes de Disney, los personajes originales, para también un poco conocer cada uno de ellos, porque cada uno de ellos, en mayor o menor medida, tiene su historia también. Cada uno tiene su historia. Y hay historias, hay personajes que se desarrollan más a lo largo de la trama principal, pero hay otros que te dejan ahí como un poquito, como con cierto interés, pero que no llegan a desarrollarse tampoco
por falta de tiempo. Entonces aquí lo que hacemos es un poquitín presentar a los personajes de forma que se conozcan y se entienda un poco más sus motivaciones a la hora de funcionar, como por ejemplo la Organización 13. La mayoría de miembros de la Organización 13 son irrelevantes completamente en la historia, pero la trama hace que creas que no lo son, que son muy importantes. Entonces acabas loco porque al final no sabes quién es este, quién es este otro, por qué este otro es así. Entonces aquí tratamos de aclarar un poquito por qué este personaje tiene esta personalidad y por qué este miembro de la Organización 13 es así. Pues porque el personaje original trabajaba en tal sitio, o era de tal forma, o en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y es un apartado que me gustó mucho hacer y que donde ha intervenido mucho este hombre, porque la verdad es que es una locura. Hay muchísimos personajes y unos que se acaba de ser loco. A ti, de estos personajes, todo esto, ¿cuál te mola más hacer o cuál te mola más? Yo me gustan los retos difíciles y Xehanort, cada vez que hay muchos Xehanort porque viajan en el tiempo y bueno, es el antagonista principal de toda la saga. Y claro, es lo que la mayor pregunta que me suelen hacer a mí es, son cosas sobre Xehanort. Y a mí eso me ha encantado. Y aparte, bueno, porque los personajes de Disney, pues todo el mundo los conoce. Claro. Pero ya los personajes originales de Kino Hess, que no salieron en otro lado, ahí ya lo. Y yo creo que es lo que más me ha gustado, porque creo que la gente no sabe quién es y hay que explicárselo como muy claro y muy bien. No deja de ser un libro que además de ser un poco aclaratorio y contar un poco la historia, también sea un poquito de guía en papel de material de Kingdom Hearts, porque no hay nada publicado en papel de Kingdom Hearts. Entonces el fan también le gusta tener sus fichitas, también le gusta tener sus historias y tener todo este tipo de cosas que creímos interesantes. Por eso incorporamos esta sección dedicada a las fichas, ¿no? Después estaría el último capítulo, el capítulo 5, que bueno, está un poco dedicado, digamos, el fenómeno de Kingdom Hearts, está un poco más dedicado a lo que es la mercadotecnia alrededor de Kingdom Hearts, el fenómeno fan, el merchandising, todo lo que ha dado de sí esta saga. Aquí es donde más ha entrado este hombre también, que tiene una colección enorme de cosas de Kingdom Hearts chulísimas. Y es un capítulo en el que hablamos, pues eso, de los muñecos, de las cómics, de los peluches, del merchandising, ¿no? Una saga que, pese al éxito que tiene, Darío, me llama mucho poderosamente la atención que no cuenta con tantísima mercadotecnia o tanta publicidad o tanto marketing como otras sagas que sí cuentan con ello, como Final Fantasy. Es una cosa que es muy difícil encontrar, al margen de unos funcos o algún llavero, encontrar producto oficial de Kingdom Hearts en un establecimiento o una gran superficie, por ejemplo, como donde estamos. ¿Por qué? La razón, hay mucho de Kingdom Hearts, hay muchísimo. Yo que he estado en Japón he ido mucho en busca de cosas de Kingdom Hearts y me he traído mucho. Pero claro, hay muchísimas cosas que no salen de Japón porque los japoneses son muy raros y dicen, esto no va a triunfar. Que a lo mejor sí, pero claro, lo ven como, en Japón esta saga ha vendido muchísimo. ¿Por qué es así? Y porque tuvieron unos juegos exclusivos aquí, no salieron también. Eso fue luego sí salieron, pero cuando tenían que salir no. Entonces, sí que hay mucho merchandising, pero en España no llegó. Y no llegó por las distribuidoras o porque los japoneses en sí no lo vieron viable exportar ese material a España o a otros países porque no lo veían como en plan buena venta. Y exportar cuesta dinero. Pues es curioso porque además es muy 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 singular que pase esto con una saga como estas cuando tiene tantos personajitos como peluches, muy peluchables, como digo yo, los Sinclair, los Dreamers, todos estos son muy peluchables, se pueden hacer peluches y se pueden vender como chulos, ¿no? Pues este apartado, digamos que lo dedicamos un poquito a eso, a la parte de merchandising, al fenómeno fan alrededor del juego. El fenómeno, pues toda la gente que se cosplayea de ellos, a las diferentes llaves espada que hay, los llaveros, todas estas cosas, ¿no? Pues un poco también para que la gente sepa lo que hay y si le interesa meterse a fondo en el mundillo, pues también conozca que el mundo del coleccionismo también está presente aquí, ¿no? Y estos son los 5 capítulos de los que se compone este libro, que como digo, ha sido una delicia hacer y trabajar en él, ¿no? Y otra diapositiva aquí que os quiero enseñar, para que veáis un poco la locura de los juegos. Lo que veis, ¿vale?
es un marca un poquito para tener un poco claro un organigrama de qué juegos, la línea temporal central, que es la del medio, digamos que esa es la línea temporal, por decirlo de alguna manera, y todos los juegos que la componen y el orden cronológico que lo pueden jugar. Aquí, estas líneas, la azul y la verde, engloban todos los juegos que están incluidos dentro, como si fuesen un pack. Digamos que lo que hay dentro de esas líneas son los juegos en un pack de juegos, ¿vale? Entonces, para empezar a jugar la saga, deberíais jugar o conocer el Kingdom Hearts X, ¿vale? Vamos a llamarlo X, que bueno, pues era un juego de móviles, un juego de esto de navegadores, web y demás, que bueno, no conocen ellos y prácticamente nadie jugó, pero tiene una relevancia de la hostia, porque es el que te cuenta el origen de todo, ¿vale? Como no lo jugó nadie y como es muy difícil de poder adquirir y conseguir, entonces esta gente se sacaron de la manga dos cositas que sí que pueden ser interesantes. La versión que os digo, un poquito de móvil y de navegador y tal, y luego una película. Película animada, que es la que, bueno, pues te cuenta, tampoco sin meterse demasiado faena, también te deja mucho de imaginación, un poco lo mismo. Entonces tendréis que jugar a este juego, ver esa peliculita, y a continuación ya jugaríais a cuál, al Birth by Sleep, que es el siguiente juego que salió en la PSP. Birth by Sleep nos cuenta la historia de Aqua, de Terra, de Ventus, y más. Veis que hay dos. Porque en España, en Europa, mejor dicho, lo que nosotros nos llamamos la versión distinta de Japón, normalmente, los Final Mix, los que luego conocemos que se acaban allí como Final Mix, los llegaban aquí, digamos que en Japón no tenían los varios jefes secretos, no tenían muchas cosas que en Europa sí teníamos. Por lo tanto, luego se programó allí la versión Final Mix, que era una versión un poco más difícil de cada uno de esos juegos. Entonces en España tuvimos el Birth by Sleep y este otro que sale con la flechita, que sería el Final Mix, el remasterizado. Una vez jugando a este juego, ya llegaríamos a esta cosa que nos metieron ahí, que es el Kingdom Hearts, el Fragmentary Passage o 0.2, que bueno, pues es un pequeño juego de enlace entre uno y otro, ¿no? Es un pequeño para que este compendio de juegos no quedara tan vacío, ¿no? Metieron un pequeño juego ahí donde controlas a con el reino de la vida. Y ahí, después de este juego, es donde ya empezarías a jugar al Kingdom Hearts, el primero, el de la PlayStation 2, y ahí es el Chains of Memories, el Chains of Memories, el 2, el Recode, en fin, es como un esquema para que os hagáis una idea, solamente los que no conozcáis un poco la saga, solo con ver esta pantalla ya os hacéis una idea de lo difícil o de lo complejo que es entender la historia, porque todo eso son juegos. Y hay que jugarlos en un orden determinado para entender las cosas. Fijaros qué locura. O sea, tienes que jugar aquel, luego pasar a este, es una locura, ¿no? Eso lo intentaron solucionar al final. Ahora mismo, Kingdom Hearts, si te compras una Play 4, no hay problema, porque tienes el compendio de todos los juegos ahí metidos. Los juegos que no tienen tampoco mucha trascendencia, te meten una película de secuencias donde ves la historia. Y te enteras muy bien de todo, así que no hay ningún error remasterizado. Y todo remasterizado con gráficos muy chulos y muy molones, ¿no? Y básicamente esa es la, digamos, cronología o mundo de Kingdom Hearts que os queremos presentar en este vídeo, ¿vale? Poco más tengo que añadir, salvo que haya aquí en la sala alguien, gente que haya jugado, que tenga alguna duda, que quiera preguntar algo o bueno, que quiera exponer alguna experiencia que haya tenido jugando a Kingdom Hearts. Y si no, pues prácticamente finalizar aquí, agradeceros la presencia y que bueno, pues ahora vamos a tener una entrevista aquí, un poco un show, un poco chulo, pues bueno, pues para hablar un poco más en profundidad en materia de Kingdom Hearts y para haceros también un poco la tarde un poco amena, ¿vale? Así que muchas gracias por esta presentación, gracias Darío, nos vemos ahora mismo, ¿sí? Otra vez. Y bueno, pues seguimos aquí, ¿cómo es la frase esta que dicen? Que el corazón nos sirva de guía. Correcto. Muchas gracias a todos, de verdad, gracias. Gracias.
Bueno, pues estamos aquí en la caja de Pandora. Hoy tenemos una entrevista muy especial. De hecho, tenemos a Miguel, esta vez como entrevistado, no como entrevistador. Porque ha sido doctor con Ayoba de este fantástico libro que tienes aquí, que es Kingdom Hearts, la guía del reino de corazones. Un libro que ahora tengo que empezar a preguntar por cómo surgió. ¿Cómo surgió este libro? Bueno, yo siempre fui un fan a secas de Kingdom Hearts, ¿vale? De la saga de Kingdom Hearts. Y este hombre resulta que es un fan muy fan, muy fan de la saga de Kingdom Hearts. Entonces, bueno, pues como yo tengo publicados varios libros de Dragon Ball, de Caballeros del Zodiaco, de una serie de libros temáticos, pensé, ¿y por qué no hacer un libro sobre Kingdom Hearts, que es una saga fantástica, es una saga de gran éxito, pero no me veía yo tampoco muy con los conocimientos necesarios como para poder desarrollar un libro tan complejo con una trama tan difícil, ¿no? Entonces, contacté con este hombre, con una buena amistad, que ya nos conocemos desde hace muchos salones del manga, aquí en Asturias, desde hace mucho tiempo, y como sabía que era un fricazo del tema de Kingdom Hearts, pues me dijo, oye, ¿qué te parece si me echas un cable aquí en este proyecto que tengo y tal? Y yo le un poco como pues, con una conversación como de la nada, un poquito, y empezamos poquito a poco a hacer este libro que ha quedado muy muy bien y que la verdad es que me ha sido muy placentero hacerlo, porque además me tocó hacerlo en un momento de mi vida en el que estaba yo bastante bajo y me animó mucho. ¿Cuánto tiempo os ha llevado a hacer el libro, más o menos, desde que os planteasteis hacer el libro hasta que lo llevasteis a la editorial a imprimir? ¿Desde planteamiento o desde que comenzamos a trabajar en él? Planteamiento. Desde planteamiento me hubo un tiempo hasta que comenzamos a él, pues bueno, Miguel tendría que mirar sus cosas de las editoriales y demás. Pero una vez nos pusimos con él, yo creo que fue bastante rápido, porque nos pusimos con mucha gana y muchas horas ahí al día, y yo creo que ha sido poco tiempo. Sí, el libro, vamos a ver, normalmente para hacer un libro de estas características te sueles estar pues como 7, 8 meses, incluso puede que un año, ¿no? Sucede que yo ya tenía material avanzado de Kingdom Hearts. Yo antes de presentar un libro en la editorial siempre trabajo previamente el material antes de presentarlo, como si fuese un trabajo para mí, como si fuese un libro para mí, y después ya presento la idea, porque así ya tengo avanzado trabajo. Yo ya tenía muy avanzada la parte un poco de la historia de Kingdom Hearts, la parte un poco de los diferentes videojuegos. Me faltaba esa parte un poco más, vamos a entrecomillarlo, friki, de conocer a fondo la historia, de esos detalles, que es donde este hombre más entraba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por eso salió un poco más rápido de lo habitual, porque yo ya tenía hecho bastante trabajo, y después pues era conectarnos este hombre y yo e ir por mail diciéndonos, bueno, pues ya tengo esta ficha, oye, pues te mando, ¿por qué no haces esta ficha de estos personajes? Yo hago de estos otros, oye, pero esto habría que cambiarlo, porque este personaje no hace esto y tal, ese tipo de cosas. Entonces es bastante rápido. Es más costoso y más farragoso la maquetación, elegir las imágenes, ¿qué tal? Afortunadamente eso lo hace todo la editorial, con los problemas que luego siempre conlleva de decir esto no me gusta así, esto no me gusta así, pero bueno, es gajes del oficio, ¿no? ¿Y cuál fue el primer juego al que jugaste de Kingdom Hearts? ¿Fue el primero o fue uno sí, de los...? Sí, el primero que salió, el Kingdom Hearts 1. El primero que salió el que fue el Kingdom Hearts 1 para PlayStation 2 y bueno, yo creo que ese fue el primero que jugó casi todo el mundo que conoce esta saga, porque vamos, fue el pionero. El de Play 2, ¿no? El primero. Sí, ese fue también el primer juego que yo jugué de la franquicia Kingdom Hearts, y desde entonces enamorado de la saga. ¿Qué te voy a contar yo? También jugué yo ese juego y me quedé creo que en la parte de Aladdin o por ahí. Es que la parte de Aladdin, si no jugabas con guía, de verdad que el mundo de Aladdin, la parte de Aladdin, y es muy aburrida. Complicada. Y es complicada, y un mundo muy... Y es de los mundos más afarrados solos, el Agrabah. Para arriba, para abajo, el estado. Entonces, es verdad que. La cueva, la cueva. Y es verdad que eso, en el mundo, por eso lo dejaste por imposible. Claro. ¿Cuál fue el juego que más te ha costado pasarlo? Mira, yo solo tengo fácil. El más difícil. En dificultad. En dificultad. ¿Cómo fue la historia? Bueno, el Kingdom Hearts. El 1, correcto. El 1. El 1. Suena... Sin duda el 1. Yo creo que también por la edad. Por la edad. 10, 11 años y con un mundo desconocido. Luego, claro, cuando juegas a otros ya... En algunos cambia la jugabilidad un poco, pero ya tienes una mecánica ya acogida. Yo creo que el 1 sin duda. Claro. O sea, no veis...
sentido como que la dificultad ha bajado en las siguientes secuelas? Yo creo que sí. Para la gente, sobre todo en el tercer juego, ha bajado muchísimo la dificultad. Pero yo creo que también, aparte de que es una realidad porque todo el mundo lo dice, es que yo ya lo veo muy fácil ese juego. Es que me los he pasado todos al 100%. Yo lo veo muy fácil, pero yo creo que es muy el tercer juego es muchísimo más fácil por las habilidades y los poderes que dan ya desde el principio. El problema de Kingdom Hearts es que es un juego, el Kingdom Hearts 1, que sale en la época de los juegos complicados. Sí. Y en la época de donde jugar costaba y había que sacar muchas cosas. Los enemigos tienen una inteligencia artificial muy grande, una dificultad enorme, los jefes secretos. Y el modo difícil, que no es el modo difícil de ahora, era que tú jugabas con la mitad de la fuerza del muñeco. Los malos quitaban el doble. Y encima tú ganabas mucha menos experiencia. O sea, la dificultad era enorme, ¿no? Yo nunca vencí a Sephiroth en el primer juego, jamás. Sin embargo, luego, si es verdad que en las ediciones de después, en el Final Mix, estos compendios que hicieron, sí que lo derroté y me sorprendí yo mismo. Y dije, ¿cómo es posible que lo haya vencido? Es cierto que cambia, baja también la dificultad, cambia una serie de cosas, pero el más complicado sin duda fue uno después. Yo entiendo también que fueron mermando la dificultad para que un poquito, pues por ejemplo en el 2 ya no te dejaban ir. Por ejemplo, no tengo el mundo, imagínate que tienes una ciudad y tienes que ir a un sitio concreto. En el 1, Ciudad del Paso era el infierno. Era el infierno, porque tenías que ir al hotel tenías que ir a no sé dónde, y podías acceder a todos los sitios. Pero Kingdom Hearts 2, por ejemplo, si tenías que ir a la estación y querías ir por el callejón a explorar, decíate, no, por aquí no puedo ir en este momento, más tarde quizás. Ibas a otro lado, por aquí tampoco puedo ir en este momento, quizás un poco más tarde. Entonces claro, dices, joder, ¿qué me estás diciendo? ¿Me lo estás dando mamado? O sea, ya, ese tipo de cosas sí que se nota. Lo de los botoncitos, bajar la dificultad a los jefes, el poner luego en el 3, y exagerado, porque en el 3 puedes literalmente dejar el mando encima de la mesa, lo puedes dejar encima de la mesa literalmente, y que el muñeco juegue. Es más, en el modo difícil yo puedo demostrar, lo demostraremos en el programa, que con el muñeco, el protagonista, parado, sin hacer nada, lleno de malos alrededor, no le atacan. Porque son tan tontos que van hacia ti, pero van saltando y no te atacan. Entonces, sí, bajaron mucho la dificultad. ¿Hay algún juego que hayas vuelto a jugar una y otra vez? Birth by Sleep. Sí, exactamente, el que iba a decir yo. Los dos por igual, ¿no? Tres veces. Porque es un juego muy chulo, que tiene los mejores minijuegos, sí, una historia muy chula y los mundos más guapos. Una pena que no esté más desarrollado, que tenga más chicha. No tiene más chicha porque es un juego de la PSP. En lo que había que meterlo en un disco pequeñito y no cabía más. Claro. Entonces, pero luego cuando lo remasterizaron, yo ese juego me lo pasaría. Es que claro, te lo tienes que pasar tres veces cada vez que quieras pasarte el juego completo, porque eran tres personajes que elegías que tenías que pasarte la misma historia desde varias perspectivas. Entonces, ahí ya te cuenta como tres veces, pero yo me lo he pasado muchísimas veces. Y luego cuando lo remasterizaron para PlayStation 3 y 4, ahí me lo volví a pasar y me lo volví a... Es increíble, es un juegazo. Para mí es de lo mejor de la saga. Hemos visto un montón de juegos de la cronología que yo no tenía ni idea. Una locura, sí. Una sí. Locura. Entonces, si hubiera que elegir tres juegos, un top 3... Bajar un top 3, no un top 5. De Kingdom Hearts de cada uno. Fácil. Igual fue un spoiler la pregunta anterior, pero bueno, aún así... Pues mira, si tuviera que elegir tres, pues fíjate, clarísimamente, Birth by Sleep sería uno, Kingdom Hearts, el primero, sería otro, y aquí ya entraría un pequeño conflicto personal entre el Kingdom Hearts 2 y el 3D, el Dream Drop, pero yo creo que me encantaría del 2. El 2. Pero estaría ahí en duda con el Dream Drop, que también tiene su chichilla. Pero bueno, el 2 es que es el 2. Yo después de jugarlos a todos, casi como él, pero no igual, porque yo el 1, después de jugar a los otros, ya como que te quedas... Como no ha sido un juego hecho, fue para pa probar a ver si sale bien, pues tiene muchas incongruencias y cosas así. Entonces yo me quedaría con el Birth by Sleep, que es la PSP, que también lo ha dicho él, el 2 y el 356/2 días. Ese juego es el de ADS, que juegas con la organización 13, con Roxas, y es como muy largo, tienes que hacer todos esos días muchas misiones, entonces yo le eché muchas horas. No es un juego de una calidad muy grande, pero había que valorar más cosas ahí, como la historia y tal.
El 3D está bien, pero tiene una cosa que no puedes jugar todo el tiempo que quieras con un personaje, tienes que cambiar a otro porque se duerme. Entonces ahí no... Eso me echó para atrás. Aparte de que lo jugué con subtítulos en inglés, porque aquí no salió ni con subtítulos en castellano. Entonces ahí mi inglés no es del todo bueno. Entonces ahí tuve que intuir ahí, traducir muy, muy mal. Entonces la experiencia principal de la primera vez que jugué no fue tan buena como por ejemplo el de la DS. Pero sí, los juegos... Yo creo que el 2, pues es que el 2 también es buenísimo. Sí, claro. Es que a mí es que me encantan todos. Yo no soy imparcial ahí, pero me gustan todos. De por hecho que también sois jugadores o fanáticos de la saga Final Fantasy, ¿no? ¿La pones a la altura de la misma saga? No. Yo no me pongo a la altura, bueno, porque estoy muy obsesionado con esta saga, pero el sistema de combate por turnos nunca fue lo mío. Vale. Entonces, lo mismo Final Fantasy ya es combate libre. Pero yo esto de coger una guía y que te pongan esa guía, ahora pon a atacar, ahora usa este objeto y ahora haz magia, y no que solo se base en eso, en teoría, no me gusta. Porque bueno, en el turno, 15 y en el 12 creo que era más libre que el turno. Porque se basaron en el Kingdom Hearts. Porque es lo que decía yo en la charla antes. Final Fantasy hay que entenderlo como unos como juegos, o yo al menos así los entendía, como unos juegos donde la premisa no era lo que estabas viendo en pantalla o la acción, sino que era la estrategia. ¿Qué equipo a este muñeco o a este personaje para solucionar este combate? Si le equipo esta técnica, esta magia, y lo contrarresto con este otro, el otro me va a hacer... Ese es el rollo. Entonces tú dabas unas directrices al muñeco para que él hiciera. Le equipo este arma, le equipo este combate, le equipo este gadget, y así hace esto. Es estrategia. Sin embargo, en Kingdom Hearts lo que hicieron fue revolucionar ese sistema y poner, en vez de estrategia y turnos, simplemente es adaptar ese sistema a tiempo real. Entonces es un machacabotones, pero XXX, vas dándole golpes a los monstruos, pero tienes el sistema de gadgets y de turbos. A razón de lo que le equipes a Sora y a razón del momento en el que optes por el botón adecuado, lanza una magia, lanza una invocación, ¿no? Entonces eso es lo que, por eso juegos como lo que tú dices, el 15 y demás, son más tipo juego abierto, porque beben directamente del formato o del sistema del Kingdom Hearts. Depende más de la habilidad de cada uno, de la jugabilidad y de las manos de cada uno. Claro. Por turnos, como tengas una buena guía, haces exactamente lo que te dice la guía y te has pasado el juego. No, claro. Depende de la habilidad de tuya propia personal, claro. Exactamente. Eso es mi opinión personal. Pero... ¿Cuál es vuestro personaje favorito de todo Kingdom Hearts? Riku, sin duda. Yo a mí Sora, que ya claro. Que me mola a mí, pero claro, no me lo acaben, no acaba de tener un final digno, nunca. O sea, esto me pasa ahí, hay una cosa muy simpática, tú estás en el juego y hay un momento, no recuerdo ahora mismo en qué juego ni en qué momento ni en el contexto, en el que Sora es como si fuera un dios. Todos los personajes dependen de él, todos. El mundo, el reino, todos dependen de él. Entonces todos, Sora. Pues tú, ostras. Pero luego resulta que el Provin y el que menos mejor final tiene, porque todos los demás solucionase todo, hasta los que menos te imaginas. Y sin embargo, yo creo que falta o falla ahí que Sora tenga un final adecuado. Claro. Por todo lo que hizo, porque se le debe a él, aunque luego no le te guste el muñeco en sí y te prefieras a Riku, pero se ha salvado todo el mundo gracias a él, al final. Entonces, bueno, pues a mí es el personaje que más me gusta. Es muy divertido, es muy simpático, hace muchas gracias, muchos chistes. Combina muy bien con Donald y con Goofy, que son los que siempre están. Entonces me gusta mucho Sora. Volviendo. Yo es que soy más eso de Riku, porque es como... Es más serio, es un personaje más serio. Él va con Mickey. Más oscuro. Pero sí. Mickey no es aquí el mítico Mickey Mouse de todo. Yo nunca más he vuelto a ver a Mickey Mouse como el Mickey Mouse de los dibujitos animados de pequeño. No, ahora lo veo como el rey Mickey, uno de los elegidos de la llave espada y que lucha contra la oscuridad, ¿verdad? Claro. Entonces, y va es como el compañero de Riku. Y Riku es muy serio, no se ríe. Y es más oscuro, tiene una oscuridad interior que está luchando completamente contra ella. Y como que cuando sale Riku, todo se vuelve más serio y más adulto. Y tiene un año más, claro, por cierto, que Sora. Y cuando Sora es más con Goofy, con Donald, ahí más cómico todo. Por eso soy más de Riku. Y más el carisma que tiene, no sé, me mola más. Volviendo un poquitín al libro, ¿cuándo sale a la venta? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el libro ya está a la venta, ya se puede encontrar en todas las superficies comerciales, aquí, en Fnac y en todos los sitios, en todas las librerías especializadas.
ya es posible adquirirlo. Y bueno, nada, ahora a ver qué tal, surge todo, a ver si gusta, y es el único trabajo que hay en papel sobre Kingdom Hearts, ¿vale? Así digamos, hay que subrayarlo bien. Eso hay que subrayarlo. La última pregunta que tengo que hacer es, ¿hay perspectiva, si esto sale bien y tiene muy buena acogida, de hacer un segundo libro? ¿Hay expansión posible o no hay expansión posible de Hombre, este libro? Mira, yo lo que sí veo, que si la editorial lo quiere, tal, sí que veo una, digamos, no voy a decir remasterización, ¿vale? Pero sí una revisión y cosas que luego, una vez que te lo lees y una vez que lo has terminado, piensas, jo, podía haber metido esto, jo, podía haber estructurado esto de esta manera, y eso lo vas viendo después. Entonces sí que si se diera la oportunidad de hacer una segunda edición o de cambiar algo, sí que meteríamos a lo mejor más cocinas, le daríamos una vuelta de tuerca, actualizaríamos información que constantemente está saliendo, acaba de salir, va a salir ahora un DLC, bueno, durante la grabación, no ha salido todavía, cuando se emita esta grabación ya habrá salido un DLC del juego, por lo tanto, está siempre constante actualización y por lo tanto sí que veríamos una, bueno, pues, revisión del material para hacerlo más denso y mejor. Muy bien. Eso es lo que yo creo. También una reedición del mismo, pero añadiendo algún juego más que vayan sacando, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y metiéndole más datos que hemos visto que faltan. Escuchamos también a los fans, que a los fans quieren también, oye, pues podías haber metido esto y tal. En fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues nada más, desearos muchísima suerte. Muy bien, Jaime, pues muchas y a gracias. Y deberíamos más veces esto como en el programa porque tiene más conocimiento, no, cosas muy interesantes. No estoy acostumbrado, este es un fenómeno, lanza contigo y de arco y la de Dios, cuidado, este tío tiene unas habilidades. Oye, no te he acostumbrado yo a estar en la parte de entrevistado, fíjate, yo estoy más en la parte de... Y tampoco yo a hacer la manera improvisada de entrevista. Sí, totalmente, porque mi mente asunto fue la marcha. Así que nada, pues seguimos aquí en la caja de Pandora. Muy bien. Así que volvemos después de los anuncios. Chao. Chao.